My left. Snake. No, no, vente, vente. Va a comentar el... It's in English. Embuste, embuste. Buenas noches, gente. Aquí estoy yo, Snacks, con el nuevo comentarista del año, la nueva fiebre. El gran Jumbo. El Jumbito. ¿Cómo tú estás? Todo bien. Ya yo lo que sé es más que de Pokémon. No sé, no. Cuéntame, ¿qué Pokémon podría ganarle a Biden? Okay. Bueno, estamos viendo que primero que esto es Loser Finals ya. Estama contra Slowpoke. Estama perdiendo temprano contra Ema64. Si no me equivoco, en el segundo round. Era para mí, entonces sería Ekin. Si no me equivoco, Ekin está en Grand Final, ¿verdad? Ekin está en Grand Final, pues obviamente que vaya a callaría para el Grand Final también. ¿Loco, ha estado solamente hoy Snake o ha estado todo? No, el tipo está mezclando. Yo creo que yo lo vi sin chaval, lo vi hoy con Diddy, con King Diddy. Ok, ya está en so, eso es como que está, mano, y creo que ganó, actually. Pero lo está jugando súper bien. No merece ganar cuando... ¿Qué te puedo decir? Slowpoke is built different, mano. Normalmente, pues, creo que se ha mantenido con sus counter picks, por decirlo así, que es Diddy, Snake. Sí, sí. O sea, ya después del top 8 en particular, se está yendo con sus personajes de verdad. El 100% en su último stock, Slowpoke. 24% Tama buscando la vacuna. No la llega a conectar. Hermano, ese es que. Pero tiene el nombre también así, lo. Frente en Moon. Loco, es que ese Force Smash de baile, cuando te dan el chipper, es duro. Si yo le digo la vacuna, porque es como que the work of art. Mira, el cipher está ahí, está esperando ahí, lo desactiva. Cayendo ahí encima de la plataforma, dejándole para hacer el up smash. Buen trabajo de Tama. Pero buen combat de parte de Slowpoke para llevarse. A perder ese primer juego y Tama yo no sé el primero. Me de Tama también. Está usando hoy mostly. A baile Tama. Está usando. Y yo creo que Rob. Ahí. Sí, bueno, está usando entre dos. ¿No está usando a Rob? Sí, lo hago como dos o tres veces. Sí, pero el tipo está mezclando. Él tiene como un triángulo de jugadores, de personajes. O sea, si no es Bailes, es Rob. Y si no es Rob. AGC Palu, I guess. Sí. Es una imagen que siempre ha tenido este Seon Slowpoke.
Slowpoke, exacto. Slowpoke. Y hay que entender que sigue siendo Slowpoke. O sea, es Slowpoke ahora, ya se murió. Que descanse en paz. Pues sí, vamos ahora para Game 2. Corrieron para... Otra aquí a... No, la cosa es que estamos ahora en Downing City. Ay, está cantando el... ¿Cómo se llama el perro? KK Slider. KK Slider. Los sábados. Eso era lo que yo me iba a recordar siempre. Que sí, todos los sábados. Siempre íbamos patando uno para Smashville. Vamos a estar escuchando a Slider toda la noche. Y me gusta porque canta él, ¿sabes? Como que... Lo que está cantando es él. Sí. It's pretty good para el mapa. Para los tíos, lo que me acuerdo es que... ¡Ay, Virgen! Pegando ese up smash como si fuera el fin del mundo. Bueno, estamos buscando el up y no lo consigue. Buen B-reverse para salir de ese awkward situation. No, hacemos distancia. Buen backer para coger granada. Dash attack en 93. Ahí se un... Digo, slowpoke. Sí, viste, confunde. Buscando up smash para el Nair. ¡Ay, el! Lamentablemente Nikita no va a llegar a conectar ahí. Tendrá mucho pressure a... Con mucho con la mano, como tal. Vamos allá. ¡Oh! Me lo vino a conectar, pero el 102%. ¡Ave María! El propio C4 y la granada. Se un mismo sabe qué. Y lo mantuvo mucho tiempo, pensé que lo iba a explotar. 107%. Estamos buscando el obby para hacer un tipo de gimp. Me vi el rol para ir a actuarlo a la C4. Ah, mira para allá. El opt-in no conecta en 127. ¡Ay! Vilgen. Vamos para abajo. Gracias. Bueno, obvio de parte de Tama. Tú estás mucho tiempo ya en la comunidad de Smash, como para tú estás en Brawl, actually. Tú empezaste en 4. Yo empecé en 5. ¡Diablo! Ah, no, pero TPM estuvo en Bro. Técnicamente. Exacto. Sí, pero ya no había... No ¡ay! Sí, es buen Brawl Dodge. Pero no mucha gente tocaba ya Brawl Pasería. Fue late. Ah, late Bro. Like, game y en 2 años creo que salió Smash Bros. Pero early Spike. ¿TPM estaba bien activado aquí en Puerto Rico? Tenía su... Desde que... Aquí pues pasé tiempo no era que había mucho. Claro, era probablemente el mismo. Así que todavía... Ah, bro, me acuerdo que están los playing trades y eso, que mucha gente mejor. Bueno, yo empecé tarde, pues. ¿Qué sí? ¡Ia! Ahí empecé de ese, pues. Pero tampoco okay. te quedes para atrás. No, ok, está haciendo... Jumbo estaba haciendo un real life tech. Que casi sí. se tira para atrás. Me está cayendo igual que cuando él se cayó para pegar la pala. 60% Tama poco a poco acercándose, evitando el C4. Tama, digo, Xeon está jugando con el C4, buscando el upper, no lo consigue. Ese segundo C4 sí lo consigue. Buen positioning del C4. De Obi ya después de un porcentaje va a ser tiempo. Ay, Bill. Ay, otra vez por poco sí. Buen grab. Virgen. Otro up smash. Para no terminar el juego, ¿sabes? Como que. Defiendo con el up smash. No hesitation. Virgen. Mano, esto es cupcake, by the way. Charosa Michael. Charosa Michael. Yo comí la galleta que llena Nutella. Ah, no. Yo debía comprarlo cuando empezamos, pero es que. Eso primero que es bien grande. Like, two. Eso es bien grande. Segundo. Eso llena, by the way. Yo los últimos me lo comí, el último del Sprout, me llenó bien duro. Yo para el último no me lo comí, porque ya cuando fui a llegar... Sí. Pues me tocó al revés. Esta vez fui temprano por eso mismo. Sí, esta vez fue al revés. Esta vez yo, por no avanzar, pues me tardé. Pero vamos para el tercer juego, nos vamos para Battlefield. Este ya es un canon pick de parte de Slowpoke. Dijiste solo porque yo le di deseo. Esta es leíta... Ay, María. Ah, yo no. Te tengo que sacarle commentary. ¿Tú fuiste que me metiste aquí? No, yo no. A mí me gusta porque ese problema que tú tienes, vamos a tenerlo por un buen tiempo, porque o sea, todo el mundo lo conoce por Xeon. Nadie lo conoce por Slowpoke.
como yo, bueno, es como yo, yo tuve en mitad que hice Jim Biscuit, pero todo el mundo siempre me dice Jim. Exacto. Como que... Es como un apodo que todo el mundo te puso de por sí ya. Es que yo empecé como Jumbo. Ah. Sí, en verdad que te vas a caer como Jumbo. Pero hubo unos tiempos, unos dark times, que la gente me empezaba a escribir Jumbo o Jumbo con la con Y. Virgen. Ahí. Y después pues yo mismo añadí Biscuit y dije ya, pongando con el Biscuit. Es que Jumbo es Jumbo. No, Jumbo es en inglés. Exacto, en inglés es Jumbo. Okay. Pero suena feo, actually. Exacto. Jumbo Biscuit. That's Jumbo, horrible, actually. No, Jumbo Biscuit. Ah, ok, porque suena, es corrido. Lo de Biscuit pues fue. I love Popeye's Biscuit. Aunque son dry as hell. Que tiene una suerte que a mí nunca me han tocado así. Al menos como que. Y maybe one of six, but. Pero yo creo que es un United States thing, like actually. Like, sí, Puerto... that's the meme allá que es. Para mí está. Pero, yeah. Uff. No sé si eso fue ya DI, man. No sé, en verdad no desconozco, pero pues. Está más cómodo en este juego. Está hungry después de lo que perdió en el primer juego. No, digo, me sorprende lo lejos que llega ese. Bro, en verdad es súper bueno. Y la cosa es que se puede usar como un tipo de punish, porque por ejemplo fuera del stage, eso es súper fácil. Sí, mano. Pero Kama se ve cómodo en este match. Y ya, el Saibi conectando para 96%. Es un stock que se pierde, pero un stock cómodo para Kama también. Va a estar volando y se área. Vamos a volver. Está buscando. Ay, María. La cosa es que Tama está buscando ahí el obby para tumbar a Seon. Pero sí, pues, ahora mismo, si lo hace offstage, va a ser un spike. Y si lo hace en stage, es un untakeable. ¿Sí? Bro, eso fue un obby a Foods 2. De ahí, vamos a ver a Tama llevándose el Loser Final de por sí. Lo vamos ahora para Snowpop Grand Final. XG Top 3. Oye, ¿verdad? ¿Tú no has top 3? ¿Robado? Esto fue... ¿Quién cayó cuarto?